Ya hace tiempo que te reservas solamente, realmente es muy triste, o sea, es muy jodido, pero es verdad, es la única forma de dar un buen concierto. Y es reservando toda la energía para las dos horas que dura un concierto, ¿no? Que antes a lo mejor estabas desde, comías y a partir de ahí había una fiesta que ya no paraba hasta después del concierto, pero claro, era más destroyer. Y yo creo que ahora todos buscamos esa tranquilidad, hasta te echas una siesta después de comer para estar simplemente al 100%. O sea, realmente cuando tú sales de casa, todo lo que haces, todo, absolutamente todo lo que haces, está enfocado a las 10 de la noche o a las 10 y media de la noche. Todo lo que estás haciendo, desde dar un paseo, comer, hablar, hacer entrevistas o tal, pero te estás guardando, claro, el objetivo que tenías tú al salir de casa ha sido tocar. En ese sentido, tanto la banda como de Andrés, como la nuestra, que ya somos músicos que llevamos muchos años, lo tenemos muy claro, ¿no? Y lo que buscas es tranquilidad. Y luego, a partir de que tocas, la cosa cambia. Ahí ya se permite todo. Pero el pistoletazo de salida de... Yo he salido de mi casa para esto. Es Run, la primera canción del concierto, ¿no? De Calamaro, era Azteca. Azteca. Entonces, Azteca sería al final de Andrés Calamaro. El último tema, Azteca. ¿Verdad? ¡Vamos ahí, vamos ahí! Ha salido mucha prensa, ha salido mucha... ¡Vamos ahí! Estamos preparando en la lista de los temas, los solos y las cosas a considerar. Vamos, en principio yo creo que está todo, pero nadie dice nada. Cuadro sinóptico. Empezamos. A los ojos... A los ojos yo no soleo, pero empiezo yo. ¿Y qué haces ahí, una frase? Ahí base. Ahí hago base todo el rato. Y vale, coro. ¿Qué pasa, collantes? ¿Dónde estás? ¿Hace falta o vendría bien un poquito más de volumen de música o qué? Se van a cagar. Se van a cagar, hostia. Un guipuchi va a estar aquí viéndolo. ¿Vale? Vamos a tomarnos un chupito. Vamos todos a tomarnos. Venid todos a tomar un chupito con Fito y los Fitipan. Ok, sí, recibido. Un chupito. Hoy no, hoy es chupinazo, San Fermín. Nosotros tenemos la manía de brindar un chupito de whisky antes de salir a tocar, pero es una forma de ritual. A lo mejor hay otras personas que se abrazan, también nos abrazamos y eso, pero simplemente nos gusta brindar, es como dar las gracias, ¿no? Estamos aquí, joder, vamos a salir a tocar, qué gozada, vamos a brindarlo, ¿no? Y... Que no se note que nos llevamos como el culo, ¿eh? Eso es. Que parezca que hay buen rollito y todo. ¡Es el niño! Tienes que preparar un chupito de Aquarius. Realmente, a lo mejor no te apetece ni tomarte un whisky, a lo mejor sí te apetece, pero habrá veces que no te apetece. Pero es un ritual. Y nos gusta coger el chupito, venga, chupito. Y además lo tomamos y todos, ¡qué malo está! Porque es el primero, ¿no? El segundo sabe magnífico, pero el primero whisky es horrible. ¡Salud! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
mañana. Bueno, mañana quedamos a las 10 con el chupito, ¿vale? Ya está libre. Venga. Venga. Me lo enseñó Fred Astaire. ¿Llevas camiseta para cambiarte o no te cambias? Sí. La parte de Fito tengo la camiseta. La de Elvis. La de siempre. No. Uy, el bombo ya no va a parar. Claro, claro, rompo la partida. ¿Nos estiramos un poquito? Venga. Nos estiramos, venga, ¿qué queréis tomar? ¿Qué queréis tomar? Vamos a estirarnos un poco, hombre. Vamos a estirarnos. ¿Tú quieres champán? Muy chandón, vamos. Vamos, vamos. Voy a acercarle también. ¡Hey, me cago en Dios! Los micrófonos. ¡Hey, me cago en Dios! Los micrófonos. Eso es como el pasillo del torero, un poco, ¿no? Y yo creo que se coincide en toda la gente que se sube al escenario. Es una tortura. Y te dicen, ¿pero por qué te pones tan nervioso si has hecho ya 2000 conciertos o los que sean, ¿no? Pues por eso, porque ya los he hecho y sé lo que pasa. Y aparte que creo que tiene que ser así, porque también... Si yo no tuviera ese subidón, que es una mezcla de lo que dices tú, entre adrenalina y nervios, pues realmente pues tendría que hacer motocross, ¿sabes? Claro, no me pondría nada, ¿no? O sea, si yo estuviese tan tranquilo cuando voy a salir delante de 8.000 personas, o las que sean, o 8 personas, como cuando estoy viendo Los Simpsons, pues vaya mierda rock and roll. O sea, no me pondría, ¿no? No me daría nada. Y yo creo coincidir con que, o sea... Algunos somos más nerviosos, muy nervioso y tal, pero eso de hay que salir a subirse, hay que subir a un escenario, hay que tener mucha jeta para subir a un escenario, ¿no? O sea, es que realmente ¿qué haces allá arriba? Cantar, ya, pero puedes cantar también, sin tanto rollo, ¿no? Y te entran todas las inseguridades. Y te sabes la canción, y sabes tocarla, porque la has tocado mil veces. Y si tienes técnicos y gente que está velando por ti todo el rato. Pero tienes delante 8.000 personas y tú quieres ser magnífico y quieres ser extraordinario todas las noches y lo más seguro que no lo seas, ¿sabes? Porque no lo eres, porque simplemente tocas la guitarra y cantas. Y eso es lo que te hace poner de nervioso, pero ahí está la gracia, que te pones nervioso y entonces no hay ningún concierto igual. Porque realmente te pone, es que te pone, es como un chute de algo, es que te pone mucho. Muchas gracias, Fito y Fittipaldi. Ahora nos vemos, Andrés. Eso es una gran putada. Es una gran putada, realmente sí. Porque 4 canciones realmente no son nada. Tener esos nervios de salir a un concierto, tocas 4 canciones, te vas y vuelves a tener esos nervios de que vuelves a salir a un concierto. Con lo cual mi úlcera va fatal gracias a Andrés y a su repertorio. No es verdad. Se ve que para algo usé la cuchara, porque yo no encuentro sopa, postre ni ensalada. Hay botellas vacías de marcas extrañas. Qué tentación, yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite. Te dicen que el aceite, el aire y la agua, te dicen que a mí el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón, es rápido, es gratis, es todo, es bueno. Mira, eso hasta el momento viene funcionando muy bien. No sé cómo lo vivirán los Fittipaldi, porque, o sea, ellos... Cantan 4 canciones y después tienen que esperar. Nosotros
salimos y tocamos 2 horas. Y después volver al final del concierto de Fito y rematar con 4 canciones más, nos encanta. Quiero salir aquí con los jefes. Aviso que jefes más feos tengo. Feos. Pero los mejores. Muy bien que hacer. Yo me tomaría un chupito, pero... Claro, pero es que la noche es larga. Es que quedan... También me tomaría otro, pero... 10 canciones de Andrés. Y otras 4 todos juntos. Y luego hay... Y luego hay chupitos encima de... Además hoy no hay chupitos. Hoy hay chupinazos, San Fermín. ¡Buena San Fermín! ¡Woo! Yo creo que la prueba y el primer concierto estuvimos todos bastante nerviosos porque, claro, teníamos motivos para estar, ¿no? Porque tu primer concierto es el que se graba, no se hace al revés, ¿no? Que es, vamos a tocar 4 conciertos y luego el 5º lo grabamos y ya tenemos esa experiencia de 4 conciertos atrás. Claro, era mejor grabar 2 días que 1 porque no te la juegas toda una, ¿vale? Pero por otro lado era una putada porque son los primeros, entonces están ya pensando, la primera vez que nos vamos a subir juntos, que vamos a encontrarnos 10 músicos en el escenario, vamos a compartir canciones y además está el puto cacharro ahí grabando todo el rato y las cámaras y la presión de la gente a ver cómo va a reaccionar. Si tu primer concierto, la primera vez que subes a tocar con esa banda, esa gran banda, es cuando dan al rec, pues estás flipando, ¿no? Y hasta la reacción de la gente no sabes cómo va a ser, ¿no? De repente que salga yo a cantar una canción con Andrés, y Andrés salga a cantar una conmigo. Y creo que se notó bastante, ¿eh? Del primer día al segundo. El segundo día es como que ya habíamos hecho una gira ya. Sois unos valientes. Yo cansado. Sois unos valientes. O sea, estar tanto rato tocando el bajo. Podrías tocarle mañana una mandolina. Una mandolina. Afinada con un amigo. Sí, no, muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Tú? Hostia, se ha arrancado con una energía. Oye, sí. Con Dios. Hostia, no te has venido abajo ya. No, pero es verdad, porque después hay temas que a lo mejor pueden dar tiempo a respirar un poco. Y sí. La salida tiene que yo ser. Yo he respirado en el 5º tema, he hecho. El concierto del viernes en realidad es el 2º concierto. O sea, el concierto que se agotó es el del sábado. Luego sale un 2º concierto, pero fue el viernes. El público más ansioso y más fundamentalista iba a estar el sábado porque habían agotado muchas entradas, no 150 entradas, ¿no? Sino 100 veces eso. Hace un calor que te cagas. Buenas noches, muchas gracias. Yo vengo de Madrid, de Moncloa. De Málaga. Valencia. Y de Coní. Bueno, de Coní, de San Fernando y de Sevilla también. De Jerez de la Frontera. De Carabanchel. De Vallecas. De aquí, de Getafe, venimos. Venimos acá de la Patagonia a ver a Calamaro. Nosotros venimos de Jerez nada más que va para ver a Fito. Nos vais a dar Corcón. Está infiltrado aquí. Esta en verdad le gusta más rollo Alex Ubago, ¿sabes? Fito. Por Fito, desde luego. Vengo sobre todo por Fito, pero Andrés me parece también un jefe. Fan número 1 de Andrés Calamaro, yo de Fito, y este de Fito. Por Calamaro principalmente. Calamaro de siempre, Calamaro. Que además que está de antes. Yo soy de los Rolling, o sea, y al Calamaro lo conozco. Pues llevamos aquí desde las 11. Pero merece la pena. Haciendo cola. Los primeros. Yo quiero escuchar Maradona. Yo bulería. Nada más. Bulería. Solamente Maradona. La casa por el tejado, yo quiero ir.
Está de azteca. Está de azteca. Rojitas las orejas. Rojitas. André, no me mueves de loco. Déjate los pelos largos y sal con gafas, por favor. Y sí, no pares de componer, sí, sí. No pares. Es nuestro Dios. Que es un crack y que yo flipo con sus canciones. Y que yo siempre le he defendido cuando sacaba los discos estos de 103 canciones. Yo me los compraba el primer día y me dejaba los 1000 duros. Fito, te quiero. Que me alegra los días. Que siga sacando discos, por favor. Que queremos un hijo suyo. Y un autógrafo, un pase VIP o algo. Es impresionante. Y Carlos Rayo también es un jefe. A mí lo que me da coraje es que haya cobrado 40 euros, vale, pero los pago. Ahí, 20 euros Fit y 20 euros Calamares, para ti. Que viene y va, como las zonas, como el mar se mueve. Las cambiamos todos los días. Cada concierto las cambiamos, salvo la acústica, que la cambiamos cada dos conciertos. Famoso que nadie conoce, que todos pueden tener, que nadie puede guardar. Que viene y va. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Se mueve en nuestro televisor. Entonces, mi cielo, aquel caramelo que tienes, me lo como yo. Estoy con la sangre en la arena y es por ti. Salir todos del mismo lado, aunque sea en la entrada, podamos salir por el otro lado. Yo creo, porque yo. Es una cosa curiosa, y a él se lo he dicho también, o sea, sí. O sea, miro hacia la derecha y está Andrés cantando conmigo, ¿no? Y con los músicos, ¿no? Y con Tito, y con... Es cuando dices, pero, o sea, ¿yo por qué estoy cantando con alguien como Andrés? O sea, que se ha sido, ¿sabes? Yo creo que para todos ha sido un referente, ¿no? Y de repente, sin darte cuenta de muchas cosas, que no han sucedido cosas demasiado raras, estás haciendo una gira con él. Y hay momentos que de repente te das cuenta. Yo, hay canciones como A los ojos, la primera que tocamos, que estoy cantando y está cantando él una estrofa y de repente estoy como si estuviese yo fuera del concierto. O sea, lo estoy disfrutando de escucharle a él, pero de repente digo, hostia, que ahora me toca a mí cantar.
Presumir de tener unos backliners increíbles, ¿no? Tanto Andrés como nosotros tenemos... Eso que te decía antes, ¿no? De que tú sales y sabes que estás arropado, sabes que en cuanto te pase algo hay ahí unos pointer, ¿no? Que están ahí. Miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad le golpea en el culo, golpea y nada más. Una auténtica locura, un concierto, como digo yo, de los monitores del escenario para adentro no tiene nada que ver con lo que la gente suele ver de monitores para afuera. Aquí se vive como, no sé, como un partido de la NBA, estamos todos allí con una tensión, para arriba, para abajo, sin parar. Y no sé, es como una especie de coreografía, ¿sabes? Va pasando uno, corre, el otro se esquiva la guitarra. ¿Eh? Auténtica locura, pero nos encanta, ¿eh? Y lo tenemos cogido ahí el punto. Pero es una locura, si alguien pudiese verlo, se sorprendería de que aquí dentro se mueven un montón de situaciones surrealistas alrededor del concierto, mientras todo fuera parece que está ocurriendo porque sí. Nadie lo respetará. Es un chico muy malo. Se portó muy mal. Venga, prevenidos. Alexis, batería. Marca con baqueta. Ahí, eso es bien. Venga. Fuera, eso no lo quiero para nada. Eso no quiero para nada. Venga, vete a la guitarra uno, John, por favor. Eso es que nada me gusta. No se puede vivir del amor. No se puede. No se puede vivir del amor. ¡Wey! Ah, no se puede, no se puede vivir del amor. Bueno, la verdad que la gira, o sea, lo que es todo el montaje, es realmente es extraordinario, es espectacular. O sea, es más, nosotros estamos ahora mismo de gira con los Fittipaldis, llevamos un gran escenario, un gran equipo, pero cuando nos juntamos a tocar con Andrés y luego volvemos a nuestro escenario, nos parece un tablao flamenco. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero, si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te han cogido la. Alexis, teclado, gracias. 73 malo. Vale, va a cantar Fito, ¿eh? Va a cantar Fito. No jodas, tío. Hostia, eso no me lo esperaba yo. Después de un invierno malo, una mala primavera, dime por qué estás buscando. Todo ese trabajo del equipo, de los técnicos, de la realización, los vídeos, los discos, los hoteles, los viajes, tal, merece la pena. Solamente por ese momento, merece la pena, ¿no? Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada. La conclusión es buenísima, estoy disfrutando de cantar con Fito y los Fittipaldis y conmigo
hicimos un buen concierto nuestro, ¿no? Nuestro. Cuando pase el tiempo, seré más consciente de lo que ha sucedido, ¿no? Que no ahora, que además siempre venimos de otro bolo nuestro y nos juntamos. Oh, Andrés, ¿qué tal? Bien, yo vengo de Argentina, no sé qué, tú, yo de tocar ayer, no sé qué. Y estás metido en una vorágine tan rápida que no te das cuenta de analizar, no puedes analizarlo. Pero estoy seguro que dentro de un año, cuando esté en mi casa, sentado y joder, si estuvimos tocando con Andrés en unos escenarios increíbles de ensueño, con un equipo de ensueño que solamente se podía haber pensado eso en Inglaterra hace unos años, y con tantísima gente sobre todo, porque la respuesta de la gente es increíble. Pues ahí es cuando te sientas a analizar las cosas y dices, viva la madre que me parió. Gracias, Eduardo.